Yeah. Hello, mis queridas momias de Dasomir y Pachucos, ¿cómo estamos? Yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Friki Flow TV y hoy, como no, estamos con el señor Tango del Rato Freak. ¿Qué tal, Tango? ¿Cómo estás, mi niño? Más estable, por lo menos la conexión hoy no me está fallando, a ver si nos dura todo el directo, que llevamos una semanita un poco tal. Sí, se te ve planchadetti ahora mismo. Bueno, pues están aquí es porque vienen a vernos hablar de los machangos, las figuritas, los juguetitos, el plástico más caro, el plástico más barato, el plástico pirata, esas cositas, ¿no? Bueno, la semana figuras volumen 62, que como me gusta tanto decir, se dice pronto. Agüita, papá. Así que, sin más pasteles, no more pastel, con la bendición del señor Tango, chutamos la intro y empezamos. La semana en figura. Yo, Javi Wan Kenobi, Tango. ¿Cómo es? La semana en figura. La semana en figura. La semana en figura. Nos afilan todas y no pillamos ni una. El moderno que llegó tarde. Bueno, vamos a chutar un duro de música para que la cosa fluya como tiene que fluir. Aquí está. Vale. Señor Tango, ¿le parece que empiece yo o mejor empieza usted que la semana pasada prácticamente? Sí. Vale. Yo. Nah, dale tú. Venga, dale tú. No, cuelga tú. No, mira, pues ya que has dicho de la semana pasada, voy simplemente a comentar una cosita, o a lo mejor dos rápidamente, que no pude comentar la semana pasada y me dio bastante rabia, ¿vale? Evidentemente no voy a volver a traer todo lo de la semana pasada porque tú ya lo enseñaste y ya hiciste el trabajo de, pues eso, de dar la noticia, pero yo quiero dar mi opinión. Boom. Me puto flipa este Michael Jackson, tío, que ha sacado Inart. Es una puta locura, ¿vale? Una locura, me flipa ese outfit. Lo que pasa es que, claro, con Michael Jackson podemos tener 300.000 outfits, ¿no? Y nos queda de puta madre con la colección de música que ya hicimos. Evidentemente, esto es Inart, esto está a otro puto level. Pero, y lo bien que quedaría junto a todos los demás, flipas. Sí. Estaría, de hecho, es necesario tener este con todos los demás. Si no esta versión de Michael, cualquier otra, pero Michael tiene que estar allí con todos los demás. Sí. Vale, pues eso, espectacular, tío. No quiero enrollarme más, pero conecto directamente con una figura que sí que es nueva de esta semana y también se puede añadir a la colección de figuras musicales que hicimos, ¿vale? Tenemos a Slash de Suso Toys. Suso. O sea, una marca sin licencia, pero bueno, como la mayoría de figuras que sacamos de música eran sin licencia, incluso customs, entonces chachi. Me flipa la figura, lo único que veo, el sombrero un poco pequeño. Bueno, se le puede haber encogido por la lluvia. Y detalle, a pesar de ser una figura sin licencia, todo el outfit no será de cuerina, ¿vale? De esta que se deshace, sino que será cuero, o sea, brutal. Cuero en el cuore. Sí. Guapísimo. Y bueno, ¿puedo sacar otra marca sin licencia o esperarme ya un poquito? No, párate ahí. Sí. Porque aprovechando que me viniste con toda la musicalidad del mundo hoy, voy a mostrar yo mis dos primeras figuras. Y como lo tenemos preparado ya desde la semana pasada, toca sección musical para empezar.
Y mira, ¿quién tenemos aquí? ¿Eh? ¿La casualidad? No, la preparación. Exacto. Bueno, pues tenemos de la colección que ya hemos visto alguna, Music Maniacs de McFarlane Toys, tenemos Atlas y a Freddie Mercury. Ya desde aquí se ve que esto articula, ¿vale? Lo cual está muy bien. Tenemos por aquí a Freddy. ¿Qué te parece, Tango? ¿Son cosas mías o las otras que habíamos visto de esta línea eran estatuas? Sí, eran estatuas. Y ahora de repente me los hace articulados. No, hostia, o nos estamos... Yo creo que sí que eran estatuas, ¿no? Eran estatuas, tío. O bueno, espérate. Estatuas eran seguro las de la línea de películas. Esas sí eran estatuas seguro. Porque vimos las de Matrix, vimos las de Rocky y esas eran estatuas. Ahora, lo mismo el Music Mania este... No, pero ya habíamos visto varias de Music Mania. ¿Qué? Sí, está claro, está claro. Pero no sé si eran estatuas o no, ya me estoy colando. Es que 62. ¿A una media de qué? ¿De 25 figuras, 30 figuras por programa? Ponle 20, venga, ponle 20 figuras por programa, por no ir de sobrado. Échale, multiplica y échale. Bueno, el Freddie Mercury este, limitadas, mira, 14.400 piezas. A mí me molan, ¿eh? A mí estas articuladas me molan. No son... Hombre, Freddie Mercury todavía. No soy fan de este rollo. Pero la que sí te digo yo que de la que pasaría totalmente es de Slash. A mí este rollo no me da. ¿Ves que el gorro, el sombrero es más grande? Sí. Cierto es. Pero está guapa, ¿eh? Yo, Slash, claro que sí, tío. Guns N' Roses, cómo no. Que no es de mis grupos favoritos de la época, ¿no? Pero sí. Me mola. Me mola sobre todo porque ojalá en algún momento futuro le dé por sacar leyendas del rap en este mismo formato. Rap, Music Rap Maniacs. Y ya... ¿Pero por qué tiene que ser algo específico solo de rap? Si es de música, cabe todo. Sí, no te digo que no. Que saquen un Biggie, que te saquen... Yo qué sé. Que me hagan una línea exclusiva. Eso sería lo suyo. Porque esto está orientado hacia otro tipo de música y no pasa nada. Esto es musicote pardo. Tanto Queen como pistolas sí, y balas y rosas. No está orientado a un solo género, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces el rap también entraría. Bueno, habría que ver. Pero ya te digo yo que no lo veo en esta línea, así tal cual está ahora mismo ideada, con lo que hemos venido viendo. No veo yo aquí que de repente te manden a Biggie. Tupac no lo quiero. Pero bueno, tenemos esa por ahí. Y... Baja la mirada, no te hagas el despistado. Es que ahora con el cambio de pantalla, tal. Yeah. Y tenemos aquí a Eddie, la mascota de Iron Maiden. ¡Hostias! En un Tupac. ¿Y esto quién nos lo trae? NECA, vale. NECA son 7 pulgadas entonces. Y aquí tenemos un par de representaciones de Eddie. Bien fallenta. Esta está que te cagas. Sí, tío. A mí me encantan las dos, ¿eh? Sí, esta está guapa también. Mucho, tío. Las cosas como son, esta también está guapa que te cagas, ¿eh? En esta se parece un poco al Orced de los Power Rangers. Yo me río como si supiera de quién coño me habla. Muy buenas. Oh, disfrute de la playita, Mr. Leitor. Qué bueno.
Era ese careto, ¿eh? Future Password Tour. Brutal la caja, tío. La caja está espectacular. Uf. Pasadote. Y aquí ya abierta. Uf, está guapa, ¿eh? Está espectacular, tío, pero espectacular. La sacaría de la caja porque mola los accesorios y que se puedan posar como se pueden posar y tal, pero es que las dejar así también quedan que flipas, ¿eh? Sí. Lo bueno es que la caja está tan guapa, tío. Mira, aquí tenemos los accesorios. Otra cabeza para el samurái. Dos katanas y la espada corta esta que siempre me olvido el nombre. El kato, era así o algo así. No me acuerdo. Y este, pues cuatro manos en vez de tres como el otro. Y la ametralladora. Bueno, y tiene armas aquí también en la cartuchera, todo el rollo. Va, está padrísimo. Pero que tengo lo que te digo. Puedes sacar las figuras, colocarlas en la vitrina ahí donde quieras. Y la caja aún así, bien cerrada, te sirve para decorar, ¿eh? Sí. Yo la pondría detrás. ¿Sabes? La pones detrás con las dos figuritas puestas delante así con una postura guapa y te queda espectacular. Pues sí, señor. Vale, pues ya la parte musical se acabó, así que si quieres, disparamos, ¿vale? Vale. Tenemos dos figurillas de Tri-Zero, ¿vale? Tenemos por aquí el... es Mega Man, claro. Estaba leyendo... Rockman, yo como. No, imagino que será la misma escala que la anterior que vimos, pero por las fotos parece que luce más grande. Sí. Sí que parece más alto por el contrapicado. Que piezas de metal, ¿no? Por lo que leí por ahí. Sí. Mola. Está espectacular. Me mola mucho este diseño, tío. Lo he dicho ya varias veces. Así que no me enrollo demasiado. Porque vamos con otro diseñaco que sí que es súper clásico. Y súper icónico, sobre todo, ¿no? Querido por la comunidad que es Evangelion. No he visto este rollo yo. Pues. No se llaman mechas aquí, son. ¿Cómo se llamaban? Bueno, no. Tienen un nombre concreto. Pues como en Pacific Rim, ¿sabes? Que son los Jaegers y ese tipo de... Está espectacular. Lo de siempre. Tri-Zero no tiene demasiadas galerías, por eso lo suelto ya. Me he reservado la sin licencia para después, que tiene más chicha y más contenido. Estos dos los suelto rápido y así... Voy a poner un segundo en grande el rollo porque te digo que desde aquí no le veo una papa al Robot Dough Evangelion 13 New Theatrical Edition. Está guapo, luce guapo. El tema de los cuatro brazos siempre es un quilombo, pero luce guapo. Vale. ¿Sigo yo entonces? Sí. Venga, pues este también es un anuncio rápido. No hay galería ni nada. Pero tenemos de la marca Kaiyodo. Tenemos aquí el anuncio de que van a sacar a Chun-Li del Street Fighter. Poco más. No sé qué tal la ves, Tango. Pero ya tenemos bastante de Street Fighter últimamente, con otras marcas. Muy buena tiene que ser para que mejore las que veníamos viendo. ¿De quién eran? ¿De Hada?
Las que venían con las cajas que parecían una recreativa. Esas estaban demasiado, demasiado guapas. Y nada no, recuerdo la, no recuerdo la marca, pero sí, espectacular. Y claro, difícil hacerle competencia a eso o a las que hemos enseñado de escala 1.6. Entonces, también. Por eso me he quedado un poquito frío al verla. Sí, no, no le veo mucho... Vete a saber, después es un figurote porque se ve con buenas articulaciones por todas partes, pero... Y buenos acabados, está bonito, tal cual. Pero bueno, la articulación del codo no me gusta mucho, tío. Mira cómo luce por delante, es una bola. Claro, claro, pero esa es así. La articulación esa es la buena para que te haga mucho giro. ¿Sabes? Para que tenga mucho juego. Pero sí, hay, habría que ver más galerías. O mínimo, sí, mínimo una galería amplia, porque tener las manos ya es más chungo. Buena, Groggy. Entonces, bueno, pues eso por ahí. ¿Quieres soltar tu otra? ¿Vamos una y una? ¿O quieres que dispare? Tango pagó el internet, bien hecho. Sí, no, lo que no estoy pagando es el disco duro, porque me acabo de quedar todo rayado, corrijo, vale. Evidentemente los robots de Evangelion son los Evangelion, que son los propios Evas, ¿vale? Que eso es acotado. Pero no sé, tenía yo ahí como un nombre extra que lo estaré mezclando de otra serie o algo, así que disculpadme. ¿Y tú te puedes creer que yo te fui a hacer el chiste de eso mismo, que los robots se llamaban así? Y dije yo, demasiado obvio, tal. Yo también me he quedado con las mismas, tío, pero porque lo estaré mezclando con otra serie, tío, con otra peli o con algo típico. Bueno, ¿qué es la puta polla, ¿vale? La puta polla, tenemos a JND sacando el anuncio de Harry Potter, ¿vale? No solo tenemos el anuncio, sino que además también han ido sacando pues todos estos diseños, ¿no? De las caras, que se ven espectaculares. No sé si se le van a pasar un poquito por el forro de los huevos a InArt, ¿eh? Y encima aquí no solo nos vienen con la ropita de mago, ¿no? Como puede ser esta foto. Sino que ya vemos al propio Harry con la ropa de Quidditch. ¿Quidditch? Sí. Quidditch. Que se ve espectacular, la verdad. Se ve guapísimo. Stephen Potter, sí. Estas sí que vienen con la misma ropa de tal, no es ropa tal, no es ropa concreta de una escena y eso, pero vamos, que... El que parecía tonto y acabó llevándose al perote. Como vemos, pues evidentemente las dos versiones, ¿no? Una con el pelo esculpido, una con pelo enraizado, que joder, la del pelo enraizado, aparte de que... ¿Se te parece más esta que la de InArt? Que tú me dijiste que no se te parecía mucho Hermione, porque sí, no voy a llamarla sí. Hermione. Hermione, sí que se me parece, ¿eh? ¿A que sí? Pero toda, se me da toda la vibra, niño, toda, toda. Pero es que hasta el puto peinado, y qué difícil que es eso, sobre todo con el peinado que llevaba esta chiquilla en la primera peli. Pelos de loca, pelos de loca. Sí, que era mucho más estufado que en las siguientes. Pues me parece espectacular, me parece que ha llegado JND para pasarle así un poquito el rep por la cara a InArt. Totalmente. Con esto mi termino. Mira lo que nos confiesan por aquí, Notarios Vic, BBD, Gravity Flow. El tuyo y el de todos los que tuviéramos cierta edad en aquella época. Yo también, que soy de los 90, pues igual. Qué guapa la figura. ¿Qué puede costarte una JND de estas, Tango? Uf. Pues vamos a mirarlo. ¿Qué más había sacado JND? Espérate. Ni idea, pero Pastufal Notarius Pastufal. Bueno, a ver, tú. Sí. Bueno, claro, es que sería un poco injusto meter la de Batman
porque va con todo el armero, toda la armería y tal, que son 500 pavos. Bueno, sí, pero está con pelo enraizado y todo el rollo, por lo menos Hermione. No, todas tienen las dos versiones, con pelo enraizado y con esculpido. Ok. Bueno, mira, voy a enseñarte yo dos cositas. Perdona, la de Ron Weasley 450. Agüita papás. Y espérate, porque no me he fijado bien si es la de pelo esculpido o pelo enraizado. Es la del esculpido, loco. Pues súmale, ¿qué? ¿50, 100 pavos más? Sí, por lo menos. Agüita. Pues eso, bueno, 500 y pico. Lo siguiente es tema superhéroes y tal. O sea, que tírale hasta ahí. Venga. Pues 8 pulgadas. NECA. A ver qué te parece esto. Porque a mí no me gusta nada. Disfraces icónicos de los años 60 y 80. No hay más imagen que esta. A ver, está gracioso para un tipo de coleccionista concreto. Si eres un coleccionista únicamente de terror, por ejemplo, esto te puede quedar bien en la colección. Para nosotros no tanto, porque a mí me gusta el terror, pero a mí me gusta el terror de cosas ya concretas. El slasher, los monstruos clásicos, ¿no? De la Universal y todo esto. Pero ya salirme de cosas así más random, pues me cuesta más. Vale. Espera, Tango, porque voy a resolverles aquí el quilombo a los muchachos. Sí, como siempre decimos, si lo sacan es porque un público tendrá, ¿no? Eso para acabar con el tema de esta figura. Tuve que reestructurar la habitación porque el internet se me cascó y lo tuve que enchufar fuera y el cable, no sé qué y no sé cuánto, y giré la mesa. Notarius Big, donde estaba antes el silloncito, está la mesa ahora. Entonces, así cambió la distribución. Y ya está. Y no tiene más ciencia, ¿vale? Paga el internet. Ahora no, pero ahora mira, tengo la ventana por ahí, todo abierto. ¡Oh! Así me da la luz por aquí y por aquí, ¿no? Venga, y otra cosita terrorífica, que esta yo creo que sí te va a gustar, Tango, de la mano de Gia Toys. Perdona que te corte, mira, aprovecho que tal. No es que no me guste lo anterior, es que es un poco random, pero me parece gracioso. Esto sí, 100%. 3,75, ¿eh? No es de escala de las típicas que manejamos, un poquito más pequeñina. Pero como yo sé que a ti el slasher te mola, digo, pues, y Gia Toys saca cosas guapas, pues digo, vamos a enseñarla. Y ahí está para el que le mole este rollo. Además, es la versión clásica, lo ponía arriba, la del 74. Pues sí, pues no sé. Este no ha ido al espacio ni nada, ¿no? No, ese es Jason. Vale. Bueno, Jason y los colegas de Toretto. También. ¿Y Freddy no tiene una con Jason en el espacio? No, la de Jason es en la Tierra. O sea, Freddy contra Jason es en la Tierra. Sí, todos mejoran el espacio, loco. Bueno, pues aquí está el Leatherface. La verdad es que Freddy en el espacio sí que molaría. Y además, como todos sabemos, en el espacio nadie puede oír tus gritos, pues se liaría. Freddy versus Alien. ¡Buf! Esa mamá Alien diciéndole a su pequeño Alien, no te duermas. Bueno, pues eso. Aquí tenemos... Muy buenas, Edu. Aquí tenemos estos dos.
Y sí, antes de llegar a los videojuegos me quedan dos cositas. Y para eso, tú sabes, ¿no, Tango? Ya. Yeah. Tu. Es lo que toca. Si viene. Motherfucker. Es lo que toca, venirse arriba, motherfucker. Mira, ¿sabes qué pasa? Que si viene nuestra lagartija mutada favorita, pues nos venimos arriba. Y tenemos aquí SH Monster Art. Fíjate, para el show. Exclusivas para el show de Tamashii Nation 2024 en Akihabara, Japón, en noviembre. Y ya la están anunciando, ya la están enseñando por aquí, la galería esta. 120 pavos va a costar, o 17.600 yenes. ¿Que los tienes o no los tienes? Bueno, pues aquí vemos a Godzilla Minus One, Rayo de Calor. Brutal el bicho. Yo no sé cuántas han sacado ya. Este año hemos visto lo que no está escrito, ¿eh? Pero si 200, casi todos los programas ya de este año estamos poniendo esta banda sonora. Sí. También es cierto que han sacado muchos del Monsterverso. Sabes que también aprovechamos y tiramos el jingle, pero el jingle no, el instrumental. Pero sí es verdad que hemos visto una cantidad de Godzillas este año. Y quitando alguno muy caricaturesco, que digo, el 90% me... Sí, sí, pero aún así, el 90% restante cualquiera me valdría, ¿eh? ¿Y este con el avioncito qué? Ya, pero... No me gusta el soporte del rayo, tío. Es que de alguna forma hay que... Claro, es que además o pones el rayo o pones el avioncito. No, bueno, pero coño, estas mierdas, yo tengo cosas de estas tiradas por casa ya, ¿eh? Sabes que al final, si quieres, puedes poner las dos cosas. La veo guapa. Cara como un diablo también, eso sí te digo. Pero está bien. Y bueno, dije que iba a intentar traer un J. Joe mínimo a la semana. Ni siquiera tienen por qué ser novedades, sino uno que yo vea y me guste. La casualidad que esta sí es una media novedad. Aunque no es de Hasbro, es de Hiya Toys. Ojo. Y volvemos a las 3.75 pulgadas, creo, si no me equivoco. Sí. Plus. Y tenemos aquí al Cobra Viper de la serie Exquisite Mini de G.I. Joe de Hiya Toys. Que me parece que luce guapísimo. Espectacular. Sobre todo para ser la escala que es. No, eso te iba a decir, Fu. Digo, lo veo súper detallado para pa el tamañico que tiene que tener, tío. Estos son 10 centímetros. Ya la mochila con el arma puesta así en la ICO, tal, es muy detallado. Está muy guapo. Sí, lo mola todo. De los G.I. Joe, tío, sí te digo que hay muchos modelos de tropas de Cobra que están que te cagas. Pero que te caga. Entonces, no quiero pecar con esta mierda todavía ni nada, ¿no? Pero sí que me mola este tipo de figuras, tío. Me molan mucho. Mira todo lo que te trae. Manos intercambiables, dos rifles, una pistola y dos cuchillitos. 10,5 centímetros de alto. No, es un poquito más que 3,75, ¿eh? Y el mochilote. Y una base. Ojo, que te trae hasta la base.
Pues ahí estuvo. Ahora ya tengo un par de cositas de DC y una de Marvel. Así que si quieres dispararle tú algo. No, porque yo entro con DC, tira tú y las dos de DC y sigo yo. Perfecto. Pues lo que sí voy a hacer. Es cambiar aquí. Despedirnos del señor notario Big Marjo, que tengo que marchar. Un abrazo, muchachos. Bomba. Bueno, pues. Con DC. Con DC, comencé y te voy a mostrar esto. Tenemos a Pennyworth. Alfred. Y el Batmóvil que Glow in the Dark Edition. Vale. Fíjate que esta mierda de que brille por la noche puede ser el que más me guste de todos los que hemos visto. O realmente el único que sí lo veo guapo. Que bueno, el Green Lantern puede estar bien por la noche que brille también un poco. Pero el Batmóvil este, tío, me parece una gozada. A mí es que este Batmóvil me la suda tanto. Yo. Qué duras palabras. Qué duro. Mira con la cara que te mira, Alfred. Escucha, qué duras palabras. No es el de Tim Burton, ¿eh? No, pero aún así está guapo, tío. Que sea, a ver, no está mal, pero yo tener solo el Batmóvil por la puta cara, no me lo pillaría. No, yo tampoco. De hecho, si te digo la verdad, tío, me gusta mucho, pero mucho el de The Batman. Me gusta demasiado. Sí, es verdad que parece más un coche normal que el Batmóvil. Pero no sé, me gusta mucho. Ese Batmóvil con ese Batman lo preferiría, creo que al clásico de Keaton, con Keaton. Uf, yo no. Uf, yo creo que sí. Y mira que me parece. El de Keaton para mí es el Batmóvil más Batmóvil de todos. A mí el de la serie de Adam West me molaba mucho también. A mí también. Bueno, pero del Batmóvil que nadie se acuerda es el de este señor. Sí, no, mira, de hecho, me gusta más el Batmóvil de Val Kilmer y el de Clooney que los nuevos, que el de Christian Bale o el de Ben Affleck. Pues no me parecen tan Batmóviles. Son más tanques y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pues tenemos aquí ya la edición Platinum Chase de Batman de Dark Knight, el momento ese que va a saltar de la azotea en Hong Kong. ¿Cómo? Tenemos aquí el par de fotitos. Vamos a verla. No. Aquí. La escena de Hong Kong no es esta. En la escena de Hong Kong no lleva la capa. Cierto es. Sin embargo, yo no miento y aquí te dice lo que te dice. Hong Kong Skydive. Tienes en el lateral de la caja. Pues me lo paso por el forro de los cojones. En esa escena no llevaba la capa. Si de hecho es la escena que hace así, sale el paracaidistas, lo recoge el avión. Pero si es que de hecho, Tango, está esa figura, está ese momento. Lo hemos visto, esa figura con el Batman sí, sin la capucha y con la mochila. Está esa figura de McFarlane Toy. Sí. Bueno, que he dicho paracaídas, no, es como un globo. Paracaídas los cojones. Sí, el globo de la recogida. Sí. No, tienes razón y cuando tienes razón, tienes razón. ¿Ves cómo no todas las opiniones? No, es que es una opinión. Ya, pero hay opiniones acertadas y opiniones desacertadas. Y aquí la opinión de McFarlane me la paso por los huevos. Claro, pero esto no es una opinión, jodido. Esto es una cagada y lo tuyo es un facto. Lo tuyo es un
Es que tanto además hemos visto esa figura. Y feliz también digo factos a veces me equivoco. Entonces, ¿cómo vuela hacia la ventana? Nos dice Groggy. ¿Qué ventana? De en Hong Kong, que se lanza y entra en el edificio que donde está aquel para llevárselo. Ya, pero vamos a ver qué me estás contando. Si me estás poniendo en la caja que esto es de la escena identificativa de Hong Kong, ponme físicamente lo que identifique la escena de Hong Kong. Este Batman se identifica con cualquier escena. Por mucho que me digas, no, es que al principio, antes de llegar al edificio, sí que tiene la capa. Ya, como en las tres películas. ¿Me explico? Si quieres hacer algo identificativo de esa escena, quítale la capa, que es lo identificativo de esa escena. Sí, pero Tango, ¿cómo llega hasta la ventana? Es lo que te pregunta. ¿Cómo vuela? Pero vamos a ver. ¿Pero no tengo razón con lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, insisto. A mí me dices la de la azotea de Hong Kong y yo pienso en otra figura que ya hemos visto. El Nota con la mochilita y sin la capa. Totalmente de acuerdo. Pero es que ahora a mí también me entró la duda. ¿Cómo vuela hacia la ventana? ¿Se iba por cable o se lanza? Se lanza, ¿no? No recuerdo la llegada. Uf, es que estoy pensando. No recuerdo si que abre la capa y cuando está llegando la cierra y rompe la ventana al entrar. Es que no me acuerdo, tío. O esa es otra escena. Claro, es que hay tantas escenas de Batman así que esa es difícil identificarla porque hay más. Por eso me refiero que si quieres hacer una figura identificativa de esta escena, hazla con el outfit identificativo de la escena. Hay que... Ahora cuando enseñes tú alguna, voy a ver si encuentro yo esa otra figura de Batman que te digo. Porque lo que tenemos aquí de más es figura de Azrael. Uf. Te pusiste sexy, ¿no? Sí, con la armadura de Batman. Brutalísima. A mí no me gusta un culo. Es que es muy de los 90, tío. Es mi puta época. Sí. Bueno. Y esta última que tenemos aquí, que solo es el anuncio del el TDK. La McFarlane Collector Edition. Pues esta se viene. Solo tenemos esta imagen. Pero... Es que a mí no me gusta nada el dibujo de este cómic, tío. Es una de las grandes historias de Batman y para mí, insisto, el dibujo no me gusta nada. O sea, no, ni me molesté en buscarlo, el tomo este, ni nada, porque es que no me gusta el dibujo, tío. Así es. Bueno, pues esto es lo que tengo yo de DC. Mira, Groggy nos acaba de poner la cena por ahí. Que sí, sí. Lo más seguro es que llegue con capa, pero... De hecho, mira, voy a aprovechar yo en lo vale, que pues tanto... Mira, pínchame la que tal. Eso. Vale. Pues mira, otra de las marcas sin licencia, ¿vale? Que es Susotoy, repetimos. Nos trae a Supergirl de la serie de CW, que además también hicimos una recopilación de las figuras de CW que tenían los de Susotoys. Y sacamos Superman, Flash y Green Arrow, si no recuerdo más. Y también estaba por ahí la de Kid Flash, tal. O sea que poquito a poco, si os mola el CW, os podéis hacer ahí un buen equipo, ¿vale? Que yo la verdad es que acabo como el culo ese universo, pero lo recuerdo con cariño. Sí, así joder. Que... Tampoco lo vería mal hacerme tres figuritas, ¿no? Ponerte ahí a Supergirl, Green Arrow y Flash, que son los tres pilares centrales. Tango was right. Tiene como una mochila antes de caer. Exactamente. Que es la figura que estoy yo buscando aquí. Vale. Y bueno, vamos a ir viendo la figurita esta. Bastante básica, la verdad.
hemos visto otra marca sin licencia. No, de hecho era la misma, que tenía pelo enraizado y otras marcas sin licencia que hacen pelo enraizado. Aquí no, aquí tenemos pelo esculpido. Además, el parecido a la actriz, pues no me parece muy allá, la verdad. De hecho, no la reconozco nada. Está bonita. Está bonita, bonita la figura. Sí, el traje sí que está muy bien. El traje está muy bien hecho. Pero Tango y el careto también. De otra rubia. Sí. Es otra rubia que está muy, muy bien, ¿eh? Yo... Esta mujer en versión real, para interpretar a la nota, quedaría perfecta. Pero no es Melissa Benoist. Benoist. ¿Lo dije bien? Benoist. No sé. Aún así, o sea, es que es una putada. Es una putada porque si quieres que sea lo que decimos de montarte tu vitrinita de la Roverso, te va a fallar. Pero si quieres una Supergirl a esta escala, te vale esta perfectamente. Ay, no miréis el precio, ¿eh? El precio son 190. No es ese que veis ahí. Pues por 200 pavos esta figura, yo la veo guapa, tío. Por tener una Supergirl realista, quiero decir. Aunque no se parezca a la actriz, pero viene y ya está. Claro, la putada de este personaje es que no le puedes poner la capucha como a Flash, no le puedes poner el antifaz como a Green Arrow, que disimula un poquito más el careto. Claro, es lo que hay. Es que, claro, es que el careto está bonito, no se le parece, pero está bonito. Se lo tapaba. Ah, me da igual que se parezca a poco, digo, es Supergirl. Supergirl de esta Tierra foto... 14. Perdón, Di. No, Supergirl de Tierra 14. En esta foto, y hay un par de fotos que sí que se le ve así, pues un poquito el corte de la mandíbula, que sí que se parece un poco más a la actriz y tal, pero vamos, que un aire y dependiendo de el ángulo, ¿no? Y muy poco. Entonces, sí, es una putada, pero oye, lo que estamos hablando, tío. Tango, ahora mismo es una cagada. Ahora mismo se parece todo. Depende del prisma. Claro, depende del enfoque, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está, esto es lo que tengo de DC. Vale, pues. Voy a... Para que vean que no estamos locos aquí cuando hablamos. Este es el Batman que comentábamos. Este es el Batman icónico de la azotea. Además, se llama Sky Dive Batman. O sea, en esa publicación algo raro pasó, porque yo no lo entiendo. Y aquí sí que tiene, ¿ves? La mochilita, y no solo la mochila, sino el accesorio del pistolón este que lleva, que no sé cómo se llamará, con la bombita esta de gel que se pega. Es que pistolón, solo creo que es canon. Tango. Pistolón es Tango. Digo, es Tango, es canon. Tango, pistolón. Que salió con el Bad Body Catwoman. Que está muy bien también. Bueno, como siempre, que no lo hemos comentado hoy, tiramos mucho de Toy Art, que son unas máquinas, y aquí tenemos toda la información recopilada. También hemos tirado de Mephisto y de alguna cosita más, ¿vale? Porque el trabajo de la gente hay que valorarlo. Ahí está. Vale, pues entonces muestro yo lo que me queda de Marvel, Tango, porque solo me queda eso. Sí, claro. Vale. Pues aquí tenemos la segunda wave de las Marvel Legends Across the Spider-Verse. Y que ya han levantado mucha polémica. Porque la gente piensa que en su inmensa mayoría son una mierda. Vamos a llegar a la galería en algún momento. Aquí está. Y aquí vemos todos los que
los que tenemos. Miguel O'Hara, el tono de piel, raruno. La cara de este Miles Morales, raruna. Yo las veo bien, dice Groggy. Claro, pero después hay que ver las jugadas, Groggy, de cuerpo reutilizado, de repente alguna de ellas tiene pines cuando ya los habían sustituido, los habían quitado y movidas así. Mira, yo me parece raro, por ejemplo, que hayan jugado con ciertos aspectos visuales de la película en la representación de la figura, como por ejemplo el pelo de colores de Gwen Stacy, que solo lo vemos así cuando está en su universo, pero ella es rubia y punto. Entonces eso me parece raro. También me parece la peor figura de todas, me parece la del Spider-Man Punk. ¿Vale? Con ese rollo morado rosado por la puta cara. Ahí sí que deberían haber jugado más con el diseño y eso me parece un pegote de color horrible. Pero, ¿sabes por qué, Tango? Porque ya lo sacaron en la versión normal. Y entonces ahora te cogen y te sacan esta pa joderte. Porque si no, no tiene ningún sentido. Ah, no, mentira. Es que no tiene ningún sentido que te saquen el careto normal. ¿Sabes? Y porque este careto normal no va en este cuerpo de este color. No. Esto va en la otra figura. Entonces te obligan a comprarte esta para tener este otro careto para la otra figura que ya tenía. Claro. Sí, el problema no es que todas las figuras en sí sean una mierda. El problema es la jugada. De hecho, mira, no me había fijado, pero el Spider-Man este indio, el de arriba a la derecha, también tiene la cara de color rojo. ¿Qué cojones? Sí, no es rojo, rojo, pero casi, sí. Claro. Son un par de cagadas que la peña, pues he estado viendo vídeos y tal, y la peña muy, muy caliente con este tema. O sea, no. Pero quitando el Spider-Man Punk, los trajes de todos los demás están muy guapos. Este está guapo, el de Miles está guapo, el de Peter está bien también, el del Spider-Man hindú, el traje también mola mucho. Sí, con la máscara todos más o menos escapan. Sí, menos el Punk. Ah, mira, y también está la otra. Sí, pero esta es de Wave anteriores, creo. Pues mira, el Miles Morales, por ejemplo, tiene cara de niño, tío. Sí, más niño que lo que sale. Sí. No está bien. Después es así, con... Así, bueno, pero espérate. Tiene cara de niño, pero es que lleva el traje de la primera peli, no el de la segunda, ¿eh? No lleva los sobacos sangrantes. Sí, pero es que aún así lleva la cara de esta es de. Sigue siendo demasiado niño. Ya. Yeah. Pero sí es verdad que tiene el traje de la primera peli. Eso sí es verdad. Después el careto de este. Pues aquí ya se ve tan rojo, pero no sé, el tono no lo veo. Con la máscara no me luce nada mal, ¿eh? Está guapísimo, tío. Además, el diseño de la peli, que eso se lo curraron los artistas de la peli, evidentemente está espectacular. Con el pelo por fuera, tal, me flipa. Te viene con dos manos, una abierta y otra de puño cerrado y las dos manos para aguantar el yo-yo este que lleva el nota. ¿Ves? Ahí la cara no parece tan roja, tío. ¿En esta? Sí. Acércale a un zoom a la cara. ¿Ves? No parece tan rojo. Sí. Parece que tiene un tono más normal de piel. Yo, un personaje como este, tío, y mira que ya sacaron la... Creo que es la SH Figuar. Ya la enseñaron. Y tiene una pinta espectacular. Pero yo aún así, en este personaje no me gasto lo que cuesta una SH Figuar. Con esta estaría contento si los quisiera tener todos. Sí. Y por cierto, fíjate que el Spider-Man de Peter Parker es el que muere en la primera peli, porque es el rubio. Sí. Vale. Esta sí la veo bien. Sí. Esta sí la veo bien y con la... Con la cabeza enmascarada.
tienes un Speedy resultón. Sí. Comiquero y resultón. El Brawler de Miles Morales también me gusta, ¿eh? Yo este lo veo guapo, sí. No veo más pinas por aquí ni nada. Esta sí está bastante, bastante bien, ¿eh? Con mochila, la cabeza con el casco y las manos abiertas ahí. ¡Ay, que te agarro con la garra! La Gwen es lo que decíamos. Tiene el color ese violeta de cuando está tristona, tal. Que viene con esta mierda, la muñeca esta, que es el holograma ese, ¿no? Que les ayuda. Sí, pero ese no es holograma. No sé, no me acuerdo bien. En los cómics, ese holograma es del Spider-Man 2099. Ahora no recuerdo en la peli esta cómo aparecía. Tengo que volvérmela a ver, tío, porque no me la he visto desde que la vi cuando se estrenó. Y esto, que el diseño está guapo, pero el color no. Para nada. Y aquí están todos alineados. Pues bueno, pues eso es lo que hay, tengo. No está mal. No está mal. Tiene sus pros y sus contras. Sí. Y uno de los mejores, de los mayores pros que tiene, es el precio. No como esta que nos vas a mostrar ahora. Lo siento, sé que esta ya la enseñaste la semana pasada, pero es que esta no me puedo quedar sin comentarla porque me parece que está espectacular. Sobre todo porque por ahí hay fotos, efectivamente, con la parejita, que sabiendo que a Lady Pool la ha interpretado la mujer de Ryan Reynolds, la verdad es que me molaría mucho tenerlos, tío. Tener a la parejita juntos, y de hecho también estaba el bebé, el perrete, y creo que también está el niño, el Kid Pool, que es la hija de... Mira, sí, es que tienes a toda la familia Reynolds, tío, de Deadpool. Mola un montón, la verdad es que está gracioso. Y con la cabeza zombie y el perro, tal, joder, molaría un huevo. Pero es una pasta, es una pura pasta. Pero veo sí, pero genial esta colección. Pero eso te iba a decir, es una colección que puedes acometer en plan sin necesidad de me pillo un X-Men, ya me faltan 14 más. Me pillo claro, un Vengador, pues ahora quiero 14 más. Aquí no, aquí dice la familia Pool, la familia Reynolds Pool. Y te pillas estas y listo. Y los tienes así. Y lo que te ahorras del resto de Vengadores, te pillas el sofá. Claro, loco. Brutal, tío, brutal. Muy vale, bien, sí. Bueno, pues ahora sí, vamos con cositas nuevas de la semana. Empezamos con Mondo, que no tiene tanta calidad como Hot Toys, evidentemente. Esto no tiene trajes de tela ni nada. Son como las escala 1-12, pero más grandes. Tenemos a este Juggernaut, que ya lo vimos en su versión normal, y ahora lo vemos en la versión con el traje negro, que luce espectacular. No creo que sí, llamarlo traje negro, porque llamarlo traje de sigilo, con lo grande que es este tío y lo pesado y lo ruidoso, de sigilo poco. Vamos. Vale. Yo creo que luce bastante guay. Lucen guapos, bueno. Pero a mí estos no me... A ver, sobre todo el Juggernaut es el que impacta más. Después, cuando te vas a los otros, están guapos, ¿vale? Este mola, pero es que para pillarme algo en 1.6, tío, me lo pillo bien. Y si me lo pillo así, me lo pillo en 1.12, porque gastarme esta pasta, que valen estas figuras, que valen como 200 y pico pavos, ¿no? Eran 220, creo. Sí. En plástico pintado, pues, sinceramente, me duele. No, a mí no me gusta nada, pero nada, este quilombo. Me estás diciendo que este es más alto que el anterior, que... Sí. Ah, claro. Por el moño.
Sí, pero aún así no están a escala. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya, ya. No, claro, es que para tener a Juggernaut a escala tienes que comprarte el Juggernaut de Mondo y ponerlo con los 1-12. Ahí sí que no tienes a Juggernaut a escala. Por eso digo que el único que me mola realmente, que me funciona, es el Juggernaut. Mondo debería hacer solo personajes grandes. Un Thanos, un Hulk, un Juggernaut, un tal. Y entonces iría a la escala junto con los otros que son la mitad. Tendría más sentido. Ya, pero... pero le estás diciendo a Mondo que te fabrique figuras para que las compagines con otras marcas. Claro. No creo no, que, no haga... que las compagines con otras marcas, sino para que tenga sentido su escala. Sí, con otras marcas, evidentemente. Y con ellos mismos, porque esto no tiene sentido. Lo has dicho tú. Claro. Que aún así, esta está espectacular. Sí. Aún así, con toda la mierda que le estamos soltando a los pobres, esta está guapísima, pero guapísima. Sí, pero hemos visto... hostia, está muy guapo el accesorio este. ¿Eh? Pero hemos visto ya varias cositas de X-Men en 1-6 con trajes de tela, que si en Jono, que si marcas sin licencia y tal. Y al final es que se quedan por el mismo precio, tío. Si Jono te saca una figura por 180 y estos son 220, me quedo con el Magneto de Jono, no me jodas. O sí, con el Wolverine. Sí, sí, no, no. Sin duda, Tango, pero solo eso, solo decirles que esta está bonita. Está sí, guapa. Sí, sí, están, pero, está guapa. Yo igual, yo prefiero, para esto, prefiero comprarme la Marvel Legends. Así te lo digo. Pero coño, que está bonita y hay que reconocerles a los notas cuando hacen las cosas bien, aunque no sea, no seamos su target. Está como Bumburi, entre dos tierras, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que ni para uno ni para otro, yo creo. No. Si te digo que yo prefiero o lanzarme una Jono o una Hot Toys o tirar para mi escala y quedarme con el 1-12 y buscar entre las Marvel Legends o entre la Figuar, que también tienen de tal, o Mafex. Claro. Incluso Mezco. Incluso Mezco, ya, que tiene ropa de tela y todo el rollo, tío. 1-12 y ropa de, ¿sí?, tela. Y también serán 120 pavos, 100, o sea, es que te sale rentable cualquier otra cosa. Depende de cuál quieras, pero sí, ronda 100 pavos, arriba, abajo. ¿Sabes? Más para arriba que para abajo normalmente, pero... bueno, pero que tenemos... por 80. Tenemos que mostrarlas, tío, son novedades y las tenemos que mostrar. Bueno, está claro, que además están bonitas, coño. Una cosa no quita la otra. Bueno... pasamos con fotos de bloggers de una figura que ya salió, evidentemente, porque es de una peli del año pasado. La mejor peli de Marvel de la fase 4, ¿puede ser? No recuerdo contra quién compite. Ya es que se han flipado tanto en la fase 4 que sí. Pero bueno, James Gunn, si no es la mejor, es de lo mejor. Me flipa este Rocket, me flipa el traje, te viene con el perro... con la perra. Está espectacular. Está guapísima. Eres una mala perra. Retíralo. Y estos son fotos hechas por un fulano. Sí, fotos de blogger. No, oficial, las dejo hoy. Compite con No Way Home. Pero sí, la mejor. Estoy de acuerdo. 2021. ¿Y no es la misma fase? Bueno, ya, claro, perdón, pero yo ya me estaba refiriendo. Ya, es que he dicho fase 4 y al mismo tiempo me estaba refiriendo a las pelis del año pasado y he mezclado cosas. Vale, sí, es verdad, es verdad. Pero vamos, que como película es mil veces mejor Guardianes 3 que No Way Home, por mucho que No Way Home tenga más hype o más momentos de ¿sabes? Pues tengo que estar de acuerdo contigo. Aún así, prefiero verme No Way Home que Guardianes 3, pero sí que creo que Guardianes 3 es mejor película. Vale. Bueno, pasamos con la última de Marvel. Que, joder, macho, de verdad. No van a terminar nunca de exprimir
a los putos Iron Man, ¿eh? Es como el chiste de Deadpool. Vas a estar haciendo esto hasta los 90 años. Pues... sí. Aquí igual. Figuras de armaduras de Iron Man. Sí. Esta es de la Avengers Campus. Exclusive. O sea, del parque de atracciones, ¿vale? Que ya también sacaron el propio diseño de Spider-Man y tal. ¿Esto qué es? No, ¿80? Pienso. Creo, sí, puede ser. La marca 80. Se han flipado un poco, ¿no? Porque prácticamente es la de Endgame, pero un poquito más pulida, ¿no? Con lo justo y necesario para vendértela de nuevo. Sí. Las manitas... me parece que es más pequeña, ¿no? Como más estilizada. Sí. Hasta la que tengo yo, que es un bullet de una figura, tiene esa mano como la izquierda esa. El cañón ese. Pero sí, tal cual lo que tú dices, ¿eh? Es sacarte una figura para seguir vendiendo. Porque, joder, no sé yo hasta qué punto se puede diferenciar esto de otras figuras que tengas de Iron Man. Al final la gracia es tener diferentes diseños, ¿no? No que sean todos iguales, digo yo. Sí, 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 sí. Es muy, muy continuista con la que vimos en... Mira, bueno, espérate. Que te viene con un Sawarma. No, entonces ya está justificado. Ahora sí. Qué hijos de puta, ¿eh? Y espérate que te viene en la edición exclusiva, ¿eh? No en la normal. Sí, claro. Accesorios exclusivos, tócate los huevos. Pues espero que el último que hagan de la figura sea el Sawarma. Porque si no, cuando te llegue, te va a llegar pocho. Joder, macho. Bueno. Pues ya está, Javi Juan, hasta aquí. Porque ya más figuras de Iron Man es que seguir comentando si son casi todas iguales, coño. Vale. Bueno, pues... ¿qué hora es entonces, señor Tango? Custom time. Te tenía que haber dicho, prepáralo, pero con calma en lo que yo voy buscando la intro. ¿Qué hora es, Tango? Pues lo repito porque antes no he hecho custom time y siempre hay que hacerla. Custom time. My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Vale. Pues ahí está. Es lo... ay, que cómo me gusta, cómo me gusta esta musiquita. Hacía tiempo que no la escuchábamos, ¿no? Sí. Claro, estamos bueno, haciendo no. Más o menos un al mes, una cosa así. La semana pasada no, pero la anterior sí hiciste un custom, creo. No, fue hace un poquito más. ¿Sí? Bueno, no te me vayas, Tango, por Dios. ¿Qué hiciste? ¿Eh? Nada. Ah, vale. Ya. Bueno, te la pincho ya, ¿no? Espera, a ver. Haz tu introducción entonces. Bueno, a ver, tampoco es que sea muy tal, pero de esta figura la clave es que incluso metiendo accesorios que metió por la puta cara, que no os hacen falta para nada, simplemente es para decorar un poco más, no llega a los 100 pavos. Ojo. Así que cuando quieras. Michael Myers, Halloween. Empezamos con un esculpido 20 pavicos. La verdad es que está bastante guapo. Ves que la parte baja de la máscara es así de gomita. Está muy currado este esculpido, la verdad. Lleva sangre en la máscara. Hay más esculpidos diferentes.
a mí este me ha gustado bastante, ¿ok? Hay algunos que no se le ve los ojos de fondo y solo le ves el hueco en negro. A mí me gusta que se vean los ojos, eso ya cada uno, ¿de acuerdo? Podéis encontrar varios, aquí hay otro. Bueno, evidentemente no podemos tener una figura sin cuerpo, así que nos vamos a World Box. No hace falta que nos vayamos a los Fighsen, porque no se va a ver nada de las articulaciones, ¿ok? Pero sí que recomiendo que pilléis un cuerpo tocho, porque se supone que Michael Myers es un tío bastante grande. ¿Ibas a comentar algo o estoy flipando? No. Sí, simplemente eso, que este no necesita que tenga, ¿sabes?, las articulaciones ocultas ni nada, porque ya la propia ropa que va a llevar, me imagino que el mono, ¿no?, de trabajo ese. Ya que te sale por 4 putos pavos. Joder, estamos hablando de que la cabeza eran 20, el cuerpo 40 o un poquito menos. 21 la cabeza, 37 el cuerpo. O sea, ni 60 euros. 62 o así con el mono. Con el mono, 62 pavos. Con 62 pavos ya la tiene. Bueno, ya te faltan las botas, que es un pavo. Sí, 63. Y a partir de aquí, el límite es el cielo. Claro, hay que ir buscándole armas. La suya es esta, la más habitual, cuchillo de cocina de los largos. Pero podéis comprarle también hachas y martillos, que de hecho en la última peli o en la anterior hay una escena contra unos bomberos que les quita el hacha y los mata y tal. Y bueno, con las armas podéis ser creativos, ¿no? Eso ya es cosa vuestra. Lo que sí que es un extra que me gusta bastante serían las calabacitas estas. Mola. Que hay varias, con diferentes diseños. Y le podéis hacer pues un diorama con sus calabacitas. Y aquí hay un cráneo, pero no solo hay cráneos, sino que, por ejemplo, aquí tenemos esqueletos prácticamente, pues eso, ensangrentados todavía, con las tripas por dentro. Tenemos montones de cráneos, tenemos montones de huesos, huesos sueltos. Tenemos un poquito de todo para hacerle, pues eso, un diorama rollo grotesco, ¿no? Pues sí, ¿eh? Y con todas las chorradas las he sumado yo, de 7 pavos un tal, no sé qué, al final se quedaba en 90 y pico. Joder, pues te queda una cosa curiosita, ¿eh? Sobre todo porque vas a poder meterle un montón de accesorios, como te sale tan barata la figura. Le vas a poder meter un montón de accesorios por 100 pavos, te queda la cosa resolutiva. Lástima que a mí estas películas no me molen, porque si no, este es un personaje tan fácil de hacer que me lo haría, ¿eh? Pero bueno. Porque ahora estoy en un momento de que no me puedo gastar mucha pasta y tal, pero yo también me he tentado que flipas. Cuando he visto que eran menos de 100 pavos he dicho, en serio, tío, si el Superman ya me parecía barato porque fueron 120 o una cosa así, 110, y este menos de 100, flipas, tío. Es que el Superman de Christopher Reeve Studio está muy guapo, tío. Es que se está muy, muy guapo. Muy bien. Pues, señor Tango, ¿algo más o hasta aquí hemos llegado? Hasta aquí. Muy bien, pues está bien. Edición número 62 de la semana en figuras. Aquí seguimos sin fallar ni una. Para que tú veas. Yo la semana pasada... Bueno, pero el programa salió adelante. Porque sí, por lo menos saludaste a la gente y me dejaste los deberes hechos en escala 1-6. Por lo menos se pudo tirar para adelante el programa con las 1-6 gracias a que te lo luchaste. Así que yo lo cuento ese también. Así que programa número 62, sin fallo. Lo que hay. Bueno, pues Peñita, ya saben, lo de siempre. Si llegaste hasta estos minutos aquí de la ponzoña,
Muchas gracias. Déjate un like si nos estás viendo en YouTube. Suscríbete, todo ese rollete. Comparte. Por cierto. Tienen desde ayer en el canal el Sound Unboxing del Droideca, que está brutal, pero brutal. De la Black Series del Droideca, de la amenaza fantasma, y es una jodida maravilla de ingeniería del plástico. Abro ahí, se la mandó. Está muy, muy guapa. Así que ya saben, denle mucho amor, igual que a este vídeo, igual que a Tango. Síganlo por sus redes sociales, no por la calle, que no sean cabrones. Y Tango, nos vemos estos días porque tenemos muchas cosas que comentar. Me queda el último capítulo de Umbrella Academy. No sé cómo la llevas tú ya. La he terminado, no me ha gustado nada, pero me he visto la del Ministerio de la Guerra Sucia y me ha gustado mucho, así que... Bien, pues yo me acabo Umbrella y me acabo el Ministerio y las comentaremos estos días en el canal. Así que, Peñita, nos vemos en próximo... Y Cobra Kai y... Y Cobra Kai y de hoy. Hay que hacer un mix de todo, porque ya se nos ha acumulado demasiado. Esta semana nos limpiamos la agenda, Tan. Como tiene que ser. Peñita, nos vemos la semana que viene. La semana en figura. Yo, Javi Juan Kenobi, Tango. La semana en figura, la semana en figura, la semana en figura, nos afilan todas y no pillamos ni una.